Hoy en el cierre de Designers Look, una invitada de lujo, Gisela Barreto, viniste a ver a Pablo Ramírez, a tu amigo. Vine a ver a Pablo, un desfile estupendo, unos modelos atemporales absolutamente, y unas faldas, camisas, todo muy femenino y muy delicado. Increíble. Mucho tiempo de no verte por la Argentina, te estoy viendo en muchos eventos. Sí, de regreso, estoy de regreso. Bueno, la gente ya sabe, estuve 6 años viviendo en España, trabajando para Televisión Española 1 y para Tele5, muy contenta. Fue una etapa de mi vida muy feliz y distinta. Es mi 8º país en el que trabajo, pero el 2º en el que vivo. Ahora de regreso, regresé en enero nuevamente porque vine, me fui, ahora volví, me quedo. Y feliz, porque ayer que día fue, 3 de abril, aprobé mi último examen en el ISER para locutora nacional, o sea, rendí oral, rendí escrito, nuevamente oral. Y estoy fascinada, después de estudiar y de los nervios de decir apruebo, no apruebo, entro, no entro, estoy adentro, aprobé con 7, 6 y 7, que con 5 se aprueba y los chicos del ISER son extremadamente exigentes, así que gracias por exigirme y por estar adentro. Bueno. En 3 años, si Dios quiere, locutora nacional. Un placer encontrarte con este bonito presente y seguramente con un gran futuro en los medios argentinos. Si Dios quiere, mira, hay un cambio, un gran cambio en mi vida hace 4 años, desde Medjugorje, Bosnia y Herzegovina. O sea, una gran calma, ¿no? Es como que toda mi personalidad se ha esfumado para bien y todo va a estar al servicio de poder ayudar. O sea, todo lo que yo haga va a ser, si Dios quiere, para poder ayudar. Ahora empiezo un taller que lo voy a dictar yo, que se llama Taller Vivencial. Es de Asociación Argentina de Asesores de Imagen. Pero saber que la imagen no es solo lo que vestimos, o sea, no es la marca que estamos portando nosotros, o el color del vestido, o de la falda, o del taller que lleves. Es más, esto viene de adentro, viene de tu interior, ¿no? El interior es lo que te da la actitud, lo que te da la postura, el plante ante la gente, porque uno puede estar estupendamente vestido, estupendamente la cara con make-up, y si no tenés esa luz interna, la gente es como que uno pasa desapercibido. Vale más la luz interna, vale más ese ropaje, ese abrigo de piel luminosa que uno saca del interior. O cuando uno tiene alegría interna, se transforma en diseñadores de alta costura, ¿sabes? O en diseñadores modernos que reciclan todo el guardarropa y que te recicla el guardarropa por dentro. Entonces, esto es lo que va a hacer. El taller está basado en valorarse y no compararse. Y hay un escrito de Madre Teresa de Calcuta que dice: no es la belleza, no es la altura, no es el peso, no es el estudio, ni mucho menos el dinero lo que hace bella y valiosa una persona. Es la humildad, es la credibilidad, es la honestidad y es la forma de respeto que tiene hacia el sentimiento y hacia los intereses de los demás. Este es el lema. Ser por dentro, no valerse de la superficialidad, ¿no? Saber que la imagen se extiende más allá de lo que vemos, es más allá. Lo único que tenemos seguro en esta vida es el interior. Entonces tenemos que fortificar el interior. De esto se va a tratar el taller y aparte también de vencer un montón de miedos, ¿no? Porque hay gente que tiene temores de salir a tomar un café, pues bueno, vamos a salir a tomar un café y se van a parar. Tienen miedo de hacer un check-in en un hotel, pues lo vamos a hacer. Miedo de viajar, pues vamos a viajar. O sea, vencer los temores y las vergüenzas que las determinadas personas tengan. En este taller vamos a hacer todos. Se van a dar cuenta que todos podemos. ¿En qué tiempo? Digamos, empieza en mayo empieza el taller, lo vamos a dictar en el Palacio Barcarce, en Quintana 161. Bueno, completo. Y... hombres y mujeres. Ajá, sí, está bien. Bueno, y dime. Para cerrar, que me perdone la Madre Teresa de Calcuta, pero necesito mostrar esta mujer, la belleza de esta mujer. Pero dale, gracias. Más que nota, se merece una sinfonía, pero... bueno, muchas gracias por esta nota, Gisela Barreto. Gracias, gracias a vos y un beso gigante. Sean muy felices. La belleza va de adentro para afuera. A ser lío de alegría.